Wayne. Especial dedicación para José Polanco. Mucha gente le decía que no podría lograr su meta, pero a él no le importó. Por eso yo les cuento que José Polanco tiene todo su dinero en el banco. Desde joven de la envidia se ha cuidado, pues cuando era un muchacho de 20 años fue que él decidió moverse para el gazpacho. Sin un peso en el bolsillo fue el que llegó, pero al jale duro le enfrentó. Muchos le decían no llegara lejos, pero gracias a su esposa nuevamente creyó y le siguió. Él no paró, una bomba atómica fue que se convirtió. Y gracias a Dios la comida no faltó. Ahora gracias a su esfuerzo llena el refrigerador, en la alacena y de todo que hasta carro se compró. Pues la verdad a la envidia nunca la ha hecho caso. Ahora con 28 años regresa para su casa, regresa a Santa Adelaida donde lo ven y se espanta. Pues todos hablaron mal, le tiraron y demás. Lo que no se dieron cuenta es que le daba igual. Nunca fue de mente de piel, esa es la verdad. Ahora gracias a San Judas que a su familia siempre ha de cuidar. Su madre ora por su vida, tranquila, que pa' que todo va a estar bien. No ando bien malos pasos, aunque gane de a 100. Si son de los verdes es porque me los gané, porque esos picas atrás los dejé. Y ahora los que me tiraron me pesan los pies. Solo digo la verdad, las cosas como tienen que ser, las cosas como tienen que ser. La vida es así, un día abajo, otro allá. Así siempre va a pasar. Luego sube, sube, sigue putazo, siempre te va a tumbar. Pero el vato creció, el vato logró todo lo que él se propuso. Estamos aquí cantando su rolón. En verga que esto quedó, porque ahora él se da cuenta que no es un feca, que de los mejores, que siempre lo representa. Y va saliendo con lucha y demás. Siempre pudo lograr lo que se propone, siempre se dispone. Sale a los topones de la vida porque sabes que lo resuelve como los chingones. Parece el Al Capón, el Tabio.